Entonces a los 30 mi padre me regala un juego de pintura, empiezo a pintar y ahí empiezo a trabajar en la pintura sin parar, sin parar, sin parar, sin parar, sin parar, sin parar. En 1988 se puede descubrir la realidad médica, porque las casas eran cité, eran zaguanes, no había, bueno, no había calefacción, no había ni transporte, tampoco había piso, porque las casas en los cités eran con pisos de tierra. Entonces, esa situación médica, yo pensé en un instante que un curador tenía que ir a los distintos talleres a saber la realidad médica del artista. Si tenían baño, por ejemplo. ¿Cuántos talleres hay todos? No, mejor no, Javier. A Javier le conté qué onda esto, entonces él me puede contestar bien. ¿Cuántos talleres hay estado toda tu vida? Muchos, ¿ya? no guardo números, pero muchos. Desde como los 18 años fue mi primer taller ahí en Bellavista. Compartido con otro cabro que ahora es un gran grabador. Fue mi primer taller y de ahí he tenido muchísimos talleres. Pero hay talleres que han tenido nombres, ¿no? No todos, porque he tenido talleres compartidos, he tenido talleres solo, he tenido talleres metidos en la Y montaña, ahora metidos existe en la mitad de la una ciudad. dupla. ¿Qué significa una dupla en un taller, en tal junto? Una dupla significa compañía, amistad, intereses comunes, etc. Mucha conversación de colega, Cierto, claro. Proyectos, ideas, proyecto, conjuntos. conversación, discusión, desacuerdo. Y digo una cosa, Bastián, trucos, ¿se enseñan trucos? Por ejemplo, Sí. si alguno no sabe hacer ojos, por ejemplo. No, 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 no tiene que ver con la técnica del dibujo, sino que tiene más que ver con. Nosotros, yo creo que con Javier nos apoyamos más con el tema de la composición. Nos Sí. dejamos el libre albedrío a que cada uno haga lo que quiera. Nací en Santiago, pero después de los 18 años viví prácticamente en Concepción, en la zona de Coronel, frente al mar, y tuve un vínculo muy cercano con el agua. El hecho de estar viviendo frente al mar te da ese vínculo frente a la desembocadura de un humedal, etc. Y cuando me voy a Concepción y me voy a pintar y me voy a establecer allá como pintor, mi relación está con el río Biobío, con el río Andalien, con el río Nanguén. Obviamente que tengo un pasado, por decirlo así, antes de volver a llegar acá a Santiago hace 2 años, muy comprometido con el tema del medio ambiente. Ya. Bueno, mi primer profe alemán en la Academia de Düsseldorf fue Michael Butte. Fue un gran maestro de la pintura, instalación, objetos, grabados. Él hacía de todo. Y yo fui alumno de él durante muchos años, al cual yo, la verdad, le debo mucho. Falleció en el año 94. ¿Cómo le dais mucho enseñanza, no? Mucha enseñanza, Ah. exacto. Y él falleció en el año 94 cuando yo era un alumno allá, murió muy joven y para nosotros fue un golpe muy grande para todos los estudiantes. Y bueno, todavía mantengo vínculos con compañeros de esa época. Luego, ahora último, estoy estudiando con Markus Lüpers, que es otro gran pintor alemán, que él fue director de la Academia de Düsseldorf durante 20 años. Y es un personaje muy importante en la escena alemana. Y para mí la importancia de ir allá y mostrar mi trabajo a ellos, más que este vínculo maestro-discípulo, es un vínculo de artista, de colega, porque la educación de arte en Alemania no tiene esa verticalidad que nosotros encontramos en otros lugares. O sea, uno llega con una propuesta, llega con un diálogo. Ok, corte, corte. Tú me pedías
querías que un poco hablara de las obras o era como de esta... De tu vida en el colegio. Ah, bien, el colegio, ya, escala. No, ¿cuándo empezaste a dibujar? Con el colegio, eso es lo que le importa a la gente. Si sí, te regaló el lápiz un tío, bueno, tenía un abuelo que... La verdad que era, comienzo a los 30, 31 años recién en el tema de la pintura. Antes me dedicaba a la música y a la poesía, no, y a estudiar y trabajar a otras áreas totalmente ajenas al arte pictórico. Yo descubrí la pintura por un regalo de cumpleaños de mi padre, que era un juego de óleo. Bastidor y hice al tiro mi primera pintura. Mi papá me dijo qué buena te quedó, porque él también pintaba. Y ahí fue sin parar. Y me mandaron a los concursos, el Petit. Sencillamente cuando ya estamos como muy saturados porque tú trabajas en una, dos, cinco horas al mismo tiempo, de repente se te cierra un poco la cabeza y decís, oye compañero de taller, venga para acá, venga a mirar, ¿qué opina? Sí, compartimos harto esos temas y no lo hacemos porque pensemos lo mismo, estemos de acuerdo, porque si no sería algo muy fome. Claro. Sino que muchas veces no estamos de acuerdo, no compartimos la idea. Pero hay cosas académicas que son... Claro, que son sí. Fija, porque está ahí como en teoría de color. ¿Cómo cosas académicas? En cuanto a teoría de color. Teoría de color, distribución de la composición. Composición, teoría de color, diferentes cosas que, con las que trabajamos a veces. Porque no siempre somos 100% académicos. Como tenemos esa influencia, entonces pues la ponemos, de repente la sacamos, de repente nos ponemos medio anarco. Como que vamos regulando esa cosa. Yeah. Entonces, y como nuestra pintura es diferente, pero sin embargo nuestro... Esa es la tuya, esa es la gran colorido tuya, ¿cierto? Claro, esto que está acá es mío. Esta roja con el árbol, sucio, ¿sí? Sucio arriba. Sí. ¿Abajo qué es? Yo veo una mujer colorina con una nariz besando el suelo. Claro. También puede ser. Y tiene tetitas chicas. Sí, también. Tiene tetitas de vaca. Sí. Yo está en cuatro. También ¿ah? Puede ser. ¿Cuánto? Está en cuatro. Sí, también es como. Ah, explícate. Claro. Yo la veo con el lomo hacia el sol. A ver, veámosla de nuevo. Esto es. Y allá está el cerro, ¿eh? El cielo. El cielo tiene siempre nubes oscuras en tu paleta, ¿eh? Sí. Nunca es cielo claro, transparente. No, porque... Es sospechoso eso. Porque la inmensidad es oscura. ¿Cómo? ¿La inmensidad oscura es? Claro, la inmensidad es oscura. No es clara. Y siempre que nos enfrentamos a la inmensidad nos asustamos. Mi última exposición son varias. Desde el año 2020 ya llevo unas 5, más o menos. 5 o 4 colectivas. ¿Y cómo se llama la última? La del Parque Bellavista, Contingencia. Anterior a esa fue la de Galería Clip, Contingencia. Y anterior a esa fue la del Pizano Bellavista, donde saqué mención en rosa. Y antes de esa fue al taller de Milo Beise, y antes de esa también estuve por allá en Vitacura, en unas ventas de subastas de arte. Etc. ¿Pero estáis conforme o no estáis conforme? ¿Hay éxito? ¿Qué pasa? No, obvio que sí hay éxito. Pues imagínate, llegué hace 2 años y ya en Santiago estoy dentro del grupete de la mafia. Una pintura muy efectista, de luces y sombras, de verdes encima de azules. Hay pura sugerencia.
¿Y tú cómo estás ahí? ¿Tu última exposición dónde? Bueno, yo mi última exposición es acá, desde que llegué de Alemania hace 2 meses. Han sido casi las mismas que Luis. Galería Klee, donde estuvimos con Maestro Vilches también. Sí. Patio, la galería acá, también con Tijese, el patio, patio Bellavista. ¿Es cierto que vayas a poner conmigo? Cierto. Yo, ¿cierto? Para, ¿y también conmigo? Es un honor. Para bueno, poder exponer junto a Felipe, creo que nuestra pintura es una muy buena dupla. Son parecidas. Y... ¿Cómo la dupla ustedes? Pues, no, 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 de hecho nosotros tenemos organizado una exposición con Claudia Villasola, donde las tres pinturas son totalmente diferentes, pero la temática va a ser la misma. Ya. Nos une algo en común que es el pintar. Claro. Y eso es lo más importante. O sea, eso, claro. Y el fenómeno del concepto, pues. Claro. Pero ahora, la pintura es la unión nuestra. Si, además que yo por lo menos me defino como pintor. Yo no soy artista visual, yo soy un pintor. Ahora bien, tú me preguntabas que cuándo ha sido mi última exposición. Escucha, el año pasado expuse en individual estas obras que son las que están quedando junto a unas 15 más por varios lugares de Chile, incluso ahora está nominado a los premios Ceres, que son como los premios del arte de la región del Bío Bío. Yo le daría el premio a Pech. Bueno. Inventaría un premio pagado especial para los gestores destacados de esta colonia. Claro. Bueno, también he llegado a eso, pero todavía no ha sido. A descolonizar, eso. Exacto, claro. Oye, le agradezco harto, creo que va a quedar bastante bueno esto, con todo este salpicado que hay. Así que me van a tener que mandar fotos por Gmail para agregarle esta maravilla, ¿ya? Ya, bueno. Estamos comprometidos. Senegal, Galgangi Sore, Galgangi Jege, Galgangi Sore, 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 Galgang